Por los 10 segundos, tío, de intro. Nada, tío, Mari, verdad, un gusto y un placer, como hijo, tío, como sobrino, haber venido a tu cumpleaños. Recuerdo cuando vine en julio, ¿no?, junto con mi tío Freddy, y les dije que iba a venir para esta fecha. Esta es una etapa muy, muy, muy... con mucho trabajo, estaba viajando. Siempre recuerdo que me llamó, me dijo, ¿cuándo vas a venir? Y hasta la fecha la había perdido. Y cuando llegué a Lima, prácticamente lo decidimos un día antes. Un día antes le dije, me fui a Huancayo el lunes tempranito y dije el martes, y bien llego, se alista y nos vamos. Le llamé a mi mamá para que saliste, a mi tía Luz también, dije, sí, voy a viajar. Y qué bonito, porque la verdad es que yo vengo por ustedes, por estar en familia, por tu cumpleaños. Como puedes ver, estoy aquí, no estoy corriendo detrás de la fiesta. Gracias. Disfruto estar con ustedes. Me da gusto que en la familia también tengamos buena música, tío, buen repertorio, acá el amigo, que estemos todos unidos, que hayamos puesto cada uno un poquito de nosotros, como venir de Lima. Es cierto, a medida de un esfuerzo, pero cuando vemos estos momentos y disfrutamos estos momentos, nos pasa, ¿no? Entonces, es gratificante. Y yo te estimo muchísimo como una mamá, tú también me aprecias como hijo, lo has dicho. Yo me he criado casi a la par con Katy, con Freddy.